Todo empezó en una mañana como cualquiera. Parecía un día como cualquiera, un bus como cualquiera, un examen como cualquiera. Debido a que tu fuerte no son las matemáticas, pensaste que sería buena idea hacer un poco de trampa. Si de todos modos ibas a desaprobar, ¿qué podía salir mal? ¿No es así? No entendí muy bien ese inicio, pero bien. Este es el prota. Estamos a la par de un señor bastante grande. Oh, es el director. Después del examen de matemática, tu resultado fue tan perfecto que el gobierno decidió aceptar una beca para un viaje de estudios. Ahora entiendo la introducción. Ganamos una beca haciendo trampa. Todo pasó tan rápidamente que no tuviste la oportunidad de decir algo. Este juego trae el español directamente. No hay que buscar parches por otro lado. El juego trae el español. Solo por eso me llamó la atención. Eso y porque esto es una parodia de varios personajes. A ver si conocemos a algunos. Frente a ti hay una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Si la aceptas, viajarás a una escuela japonesa, donde seguirás tus estudios. ¿Nos vamos para Japón? ¿Te sientes dispuestos a aceptarlo? Si le damos que no, nos mandan para afuera. He probado el juego un poquito. ¿Le damos sí para seguir avanzando? Todo aquí parece completamente distinto a como era en tu vida pasada. Ya estamos en Japón. Esto ya es demasiado texto. Vamos a pasarlo, no soy de leer textos. El único problema es que no sabemos hablar japonés. Gente hablando de aquí para allá, en un idioma que no conocemos. Habrá que aprender el idioma. Cuando preguntaron si sabíamos japonés, nuestros familiares entraron a la cabeza. ¡Familiares mentirosos! El celular va a ser nuestra vía para entender lo que dicen los demás. Unos ajustes en nuestro móvil. Y con eso tenemos, digamos, para poder entender el idioma. El traductor de Google no es que sea la gran cosa, pero ayuda. Avancemos rápido porque no vamos a ver a ningún personaje si seguimos así. Este es el tutor nuestro, ¿no? Pero vamos rápido. Decimos que es nuestra primera vez, no hagamos más grande nuestro problema. O al menos que eso sea como plan tutorial, así que tal vez será mejor brincarse todo eso. Soy Daru. También tenemos que poner nuestro apellido. Mi apellido es ADR, semejante apellido. Iniciales de mi nombre verdadero. Sigamos avanzando rápido. Así de rápido vamos. Vaya, esa parte duró lo suyo para que se quitara. No es un departamento grande, pero yo lo veo bastante grande y bueno. Es donde vamos a vivir. Hay internet, agua caliente. Tiene todo lo que yo en la vida real no tengo. Bueno, el internet sí, pero no es tan bueno. Es un departamento increíble. Pero pasamos al momento donde vamos a conocer a alguna dama de alguna serie animada. Ya para en otra conocemos la historia de una forma más lenta. Al día siguiente, creo que habían puesto. Creo que el nombre de este juego, no sé, pero podría enojar a alguien de cierta forma. Podría, digo. Hay gente dramáticas. Se llama Latin. Una bizarra aventura. No sé, solo lo dejo ahí. Podría enojar a alguien. Protagonista. Nombre del juego. Sí. A mí me da lo mismo. Esta es la maestra. No sé si está alguna serie, seguramente sí. Ahora mismo no recuerdo, pero seguro que sí. Nos presentamos, ¿no? Un gusto conocerlos. ¿Me tengan miedo? Un gusto conocerlos. Siendo simpáticos. Que todo el mundo por aquí habla japonés, así que medio entendemos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya terminó la clase. Nadie está dispuesto a hablar con nosotros. Vamos a esperar solo sentados aquí hasta que nos tengamos que ir a casa. Estamos en casa. Nadie nos habló. Nadie le habló al nuevo. Ningún japonés quiso acercársele al latino. ¡Qué triste! Estamos en las calles. No hay nadie por acá. Además, nadie quiere acercarse a nosotros. Vaya vida triste ahora mismo. Un casino, pero no vamos a ir, ¿no? Buscar una forma diferente de ganar dinero. Tal vez el casino para cuando tengamos dinero. Al próximo día. Vamos a ver a alguien, por favor. ¿Ahora qué? ¿Deportes? Se le dice fulbo. No, no, o sea, no se le dice fulbo. Se le dice fútbol. Espera, ya me confundí. Pero no,
Esto de arriba no. Se me da fatal. No sé si cambia algo lo que uno elija, si cambia algo en la historia, pero ahí vamos. Para en otra, tal vez le damos otra oportunidad cuando el juego avance más, y ya vamos lentos. Nuestros primeros días en la escuela, creo que bastante triste. Nadie quiere hablarle al latino. Hay que acostumbrarse. Cuando tengamos suerte, alguien se nos va a acercar. O tal vez nosotros dar el paso. Veamos, tenemos una gran TV, una PC, y dormir, pasemos al siguiente día. Oh, Komi, ¿y la de atrás? ¿Me suena? ¿Y el tipo de atrás es... ¿es Tadano? Lo siento. Sé que algo tiene que pasar con Komi, así que... Tadano, lo siento. Lo siento mucho. ¿Komi nos va a hablar? ¿Que nadie quiere hablarnos? Ni siquiera el bueno de Tadano, al parecer. ¿Eres tú, Tadano, no? A tu lado cae un borrador. El borrador de Komi. Lo juntamos y lo da... y... oh, espera, ¿qué? ¿Es la Komi que todos conocemos? ¡Me trabo! Oh, ¿leímos algo? Por estar brincándome las cosas rápido, no sé de qué va. Pero hemos leído algo secreto de Komi. Tal vez eso de hacer 100 amigos. Es la misma Komi que conocemos. Me encanta el arte cuando aparecen las caritas. El de Komi, digo. El de Komi. El del protagonista que nos representa no está mal, pero Komi se ve bastante bien. Una libreta que dice gracias. Encuentras difícil soportar tanta ternura. Así será la forma de comunicarse con Komi. Bueno, tampoco es que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Komi quiere seguir conversando. Pero no se le ocurre nada. Limpieza de aula. Una buena oportunidad para seguir conversando con Komi. Nos toca, ¿no? A nosotros y a Komi-san. ¿Nos tocó limpiar el aula? Komi intenta decir algo, pero no puede. Es demasiado tímida. Vamos a escribir en una pizarra. Esto ya lo hemos vivido. Esto ya ha pasado en el manga de Komi. Nos está hablando. Está en la pizarra. No, creo que está en la pizarra. Por eso se ve el texto de esta forma. Buen toque. Komi deja el pedazo de tiza pegado al tablero. Ambos tenemos nuestros problemas. A nosotros nadie quiere hablarnos y a Komi le cuesta hablar con los demás. Los amigos perfectos. Ahora sí nos está hablando. Komi intenta escribir en el tablero, pero la detenemos rápidamente. ¿Sigue usando palabras? Una forma agresiva de enseñarle a Komi. Ni Tadano llegó tan lejos. Nosotros vamos al grano. ¡Habla! Terminaremos toda esta parte con Komi y lo dejamos.